No la agarro. ¿Puedes probar de nuevo? Sí, en esto lo voy a ¿No tienes nada conectado verdad? No. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Gracias por escribirme y advertirme que no había sonido. Eh, creo que ya hemos uh, arreglado ese de detalle, uh, muy importante, desde luego. Y quiero hablarles acerca del de matrimonio una vez más. A los casados, los que estamos casados, las, las chicas, los chicos, sabemos que el matrimonio, para que sea feliz, requiere mucho trabajo. Es igual a construir una casa, un ladrillo a la vez. Ya vimos el primer ladrillo, que se es, está basado en lo que escribió el apóstol Pedro en cuanto al matrimonio. Y el primer ladrillo era el de la conducta. Pero hoy seguiremos con lo que escribió Pedro. Y esta vez vamos a hablar acerca del atavío. Pedro escribe lo siguiente. Ah, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que sea de gran estima delante de Dios. Yo recuerdo cuando la iglesia, en la iglesia se tomaban estos versículos para condenar a la mujer. Y se predicaba en contra de los peinados y las joyas, lo que podía o no vestir, se le prohibía ir a la, a la peluquería para cortarse el pelo, uh, usar joyas, uh, aretes, collares, eh, anillos, cualquier cosa que fuera un adorno, se le prohibía usar. Incluso se le prohibía usar maquillaje, pintarse los labios, pintarse las uñas, arreglarse las cejas y hasta depilarse. Terrible, ¿verdad? Y recuerdo también cuando se le, eh, no se le permitía a la mujer entrar en la iglesia vestida con pantalones. Tenía que ser falda, tenía que ser un vestido. Hoy en día no tendríamos ninguna mujer en las iglesias porque todas usan pantalones. Bueno, la verdad es que los varones hemos sido muy injustos con las mujeres. Les hemos puesto cargas injustas y les hemos prohibido a cumplir con el llamamiento que Dios ha puesto en sus vidas. Menos mal que en la Catedral del Rey alrededor del mundo, estamos en muchísimos países, son centenares de iglesias, honramos y queremos a la mujer y deseamos que pueda desarrollar el llamamiento que ellas tienen en su vida. Si Dios le ha puesto un llamamiento, ¿quiénes somos nosotros para prohibir que los lleve a cabo? Si leemos correctamente estos versículos... Nos damos cuenta que Pedro no prohíbe el uso de las joyas, ni siquiera el peinado de la mujer o el cortarse el pelo, sino que enseña que uno debe ser discreto en su atavío. Y Pedro hace una comparación con lo externo y lo interno de una mujer. No es lo externo, sino lo interno lo que importa. No son los adornos, sino ese espíritu afable y apacible, dice Pedro pero en realidad dígame usted si de qué sirve si ella se viste ostentosamente y el interno lo que ella es por dentro es malo si tiene buen maquillaje pero tiene mal carácter si se viste bien pero habla con garabatos y maldice todo el tiempo si se peina con cuidado pero no cuida su temperamento de qué sirve ese maquillaje, ese rouge, esa crema, esa laca, esa manicure, esa pedicure? esa permanente, si se cuidan la, las patas de gallo, se hace la dieta, pinta los ojos, se depila las piernas, las axilas, las orejas, la nariz, las cejas, el bigote, se lava con Dove, usa champú y acondicionador para el pelo, se cubre del desodorante Rexona para que no le abandona, eh, se perfuma con Chanel número 5, pero su actitud no es buena. Si su carácter apesta. Si está podrida por dentro, si es rencorosa, si es chismosa, si es alborotadora. ¿De qué sirve todo esto externo? Salomón dice, escribió en Proverbios 11, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es una, la mujer hermosa, indiscreta. Usted conoce a alguien así, seguramente debe conocer alguna mujer. Tal vez es alguien de la familia, pero tal vez no, espero que no tal vez es alguien que usted conoce así, una vecina, no sé. Todo ese cuidado externo no tiene ningún valor. Y Salomón dijo también en el capítulo 21 de ese su libro, dice, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Yo, la verdad, estoy de acuerdo con Salomón en esta. Y Salomón sabe mucho de mujeres porque tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Lo que he traducido es mil suegras. Por otro lado, quiero decirles que aunque lo interno es importante, lo externo lo es también. Nosotros, los varones, estamos rodeados de mujeres de buen parecer en la oficina, en el negocio, en la calle. Donde quiera que vayamos, hay mujeres de buen parecer. Entonces, lo que sugiere Pedro es que haya un equilibrio entre lo externo y lo interno. Yo conozco una mujer que sabe hacer este equilibrio muy bien. La admiro mucho y la quiero con todo mi corazón, Pastora Sharon. Y, y, y le he pedido que ella en esta tarde tome mi silla, se siente aquí y que ella nos comparta algunos consejos prácticos en cuanto a esto del atavío. Así que es todo tuyo. Hola, muy buenas tardes. Quería simplemente compartir unas cosas de mi corazón, muy, muy prácticas y realmente sencillas y seguramente que la mayoría lo hace. Pero hoy en día, cuando realmente eh, tantas mujeres están queriendo parecerse a un hombre y no son femeninas, yo digo, Dios mío, no hiciste mujeres. Estamos agradecidas que somos mujeres. Yo por lo menos estoy feliz que soy mujer. Y que nosotras podamos hacer los hombros para atrás, que podamos sentarnos bien, que podamos caminar, que podamos ser mujeres femeninas en todo sentido. Y con, este, con, este pande con esta pandemia, de repente a uno no le dan muchas ganas de hacer nada. Tenemos que darnos ánimo por la mañana y si me voy a duchar, me voy a... Vestir, me voy a perfumar también. Voy a echar perfume para oler bien, para que todos los que estén puedan sentir una fragancia rica. Y a las que les gusta maquillarse, bueno, también, póngase y si no te gusta, está bien también. Pero tengo una hermana en, en, en Costa Rica y nos hablamos casi todos los días. Ella tampoco puede salir de su casa. Pero cuando empiezo a hablar con ella por el WhatsApp, que es maravilloso que nos podemos ver, la veo con sus collares y con eh, toda arreglada. Y yo digo, bueno, pero no vas a ninguna parte, pero su esposo está ahí. Entonces, qué lindo que ella se viste y se pone hermosa todos los días para su esposo que, está, que la está viendo. Y, y podemos tal vez. En este tiempo donde no es cuesta comprar, podemos hacer cosas naturales. Mire, yo, en la mañana, en la noche, yo uso aceite de coco o aceite de oliva y realmente te, te, pone, te pone la piel suave, te ayuda, son cosas bien prácticas. Arréglate, ponte hermosa. Y si no tienes esposo, hágalo como para el Señor. ¿Y cuánto más si tienes un esposo en casa? Yo crecí en Nicaragua, mi juventud. Y mi papá, yo sé, mi mamá y papá eran misioneros. Mi papá tenía que ir a otra ciudad, a Matagalpa, de lunes a viernes para enseñar en el Instituto Bíblico. Y sucede que cuando él iba a volver, yo miraba a mi mamá, porque mi mamá cuando sabía que ya era viernes, se peinaba, se perfumaba, se arreglaba la cara. Ella se ponía hermosa, escogía qué vestido iba a usar, para que cuando él llegara a casa, él estuviera tan impactado de verla. Ella salía corriendo, cuando escuchaba el auto llegara, salía corriendo, lo abrazaba, lo besaba. Y yo digo, ¿cómo, eh, ¿cómo mi papá no iba a querer volver a casa cuando iba a tener un recibimiento como la que le daba mi madre? Y tal vez ahora que los maridos están en casa, cuídate por fuera, hágalo eh, feliz en honrarlo de esa forma en que tú te cuidas. Y que él te mire y te vea como la mujer más hermosa del mundo, porque tú lo amas lo suficiente como para cuidarte para él. Y él seguramente se lo va a arreglar, a, a, a agradecer mucho. Y que nosotros también podamos, así cuando el marido sale a trabajar, a trabajar o cuando él vuelva, que pueda volver o cuando nos volvamos a encontrar. Que nos pueda encontrar hermosas, arregladas por fuera. Porque ya mañana vamos a hablar un poco más de lo de adentro. Pero sí es importante como mujer. Y no importa, mire, hay de todo: hay las flacas, las gordas, las, las bajitas, las altas. Eh, ya en, en, en mi etapa de la vida, que ya es muy difícil no estar gordita, créame, es muy difícil. Le, le pido a Dios que, que me ayude. Y entonces hacemos un esfuerzo de nuestra parte en cuidarnos de afuera con lo que tenemos. no es nada difícil, es como una decisión que es importante para mí porque Dios te creó mujer y él quiere, no solo para tu esposo, pero como para el Señor que tú te cuides y que cuando le miras le diga mira señor, aquí estoy, me estoy, arreglando para ti. Cuando es el día domingo, aunque no vamos a la iglesia, no podemos ir a la iglesia. Me he visto, me preparo como si fuera la iglesia, porque también eso nos anima como mujeres, que nos afecta cómo nos vemos. Así que cuídate, arréglate por fuera, no se deje estar. Y lo van a agradecer los de la casa. Y yo creo que también va a agradecer, al, va a estar agradecido al corazón de Dios y cuanto más no tu esposo. Así que vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias que tú nos has creado mujer. Te damos gracias para las que estamos casadas, que tú nos das ese libre albedrío de poder escoger, cuidarnos cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y que pongas una chispa en cada mujer en esta noche de querer arreglarse y no dejarse estar. Que realmente nuestro cuerpo y lo que nosotros hacemos te dé honra y gloria a ti Señor y que también así podamos honrar a nuestros maridos. Así que Dios les bendiga estaremos aquí mañana a las 7 de la tarde un gozo compartir con todos ustedes les amamos les amo yo les bendiga hasta la próxima